pasado 6 de febrero, un amplio grupo de personas inmigrantes de origen subsahariano intentaba cruzar la frontera hispano-marroquí en Ceuta. Algunos se echaron en mar para intentar evitar a los agentes marroquíes y españoles que querían impedirlo. La extrema violencia de la intervención practicada por la Guardia Civil bajo las órdenes del delegado del gobierno y del Ministerio del Interior se saldó con la muerte de 16 personas y un numeroso de desaparecidos sin determinar. Los testigos que sobrevivieron hablan de numerosas ilegales, disparos de balas de goma y botes de humo dirigida hacia las personas que aún estaban en el agua, violencia física desmedida a la persona que consideran salir y expulsiones ilegales a la frontera marroquí. Las personas que están al territorio español deben ser tratadas conforme a la legislación española y europea de asilo y extranjería. Si se conforma a estas personas, fueron devueltas a las autoridades marroquíes sin tener en consideración sus circunstancias individuales y sus necesidades de protección internacional. Esto constituye una violencia del principio de no devolución establecido en la Convención para los Refugiados de 1951 y las normas europeas de inmigración y asilo y de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que obliga a las autoridades españolas a garantizar el acceso a la protección internacional y a respetar el principio de no devolución a países donde pueden ser víctimas de persecución o de trata inhumano y o de grandes. Las muertes del pasado fin de semana tienen rostro, tienen nombre: Ibrahim, Keita, Larios, Arma, Blasi, Yves. Es historia de vida que nos habla de la injusticia, la pobreza, el esfuerzo y un gran deseo de libertad y dignidad para su familia. Y todo ella se suma a las mil de personas que han fallecido en la frontera fruto de una política inmigratoria europea que da la espalda a tan graves violaciones de los derechos humanos y sus fronteras exteriores. Y condena a la persona inmigrante a la clandestinidad y al maltrato cotidiano por parte de las instituciones. Y los concentramos hoy en Murcia porque han negado a aceptar con resignación esta realidad que nos indigna y vergüenza. Y queremos denunciar los hechos ocurridos y exigir el cese inmediato de cualquier práctica que pueda poner en peligro la vida de las personas y que impida su acceso a la protección internacional. Una completa e independiente investigación de parte de las autoridades competentes sobre las muertes ocurridas en Ceuta. La dimisión del ministro del Interior, delegados del gobierno y responsables del operativo
por su incapacidad para proteger la vida de esta persona. Ninguna persona es ilegal. Terminamos todo como habíamos empezado, en un desierto abandonado.